Hola amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de su revista ecológica Atmósferas de Canal 44. Es un gusto enorme, enorme que nos estén acompañando en esta tardecita noche el día de hoy. Saludo con especial cariño a mis paisanos hermosos allá en Los Ángeles, California, y a toda la comunidad de latinos que nos sintonizan por el 31.2. Muchas gracias. Bueno, pues les platico que la revista en su edición de hoy tendremos para comenzar un reportaje sobre algunos ecotips para el bienestar de nuestras mascotas, en este caso de los gatunos en nuestras casas. ¿En quién es quién? El Parlamento de Cataluña, platicándonos por qué han ganado las batallas en contra de las corridas de los toros. Yo les voy a dar un pequeñito consejo para cuando hay caída de cabello, para cuando puedan y deban atenderse y meter en control a esta caída de cabello. Y bueno, en nuestra entrevista tendremos el honor de presentar al maestro Salvador Mena. Él es el rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Es ingeniero agrónomo, maestro y doctor en Ciencias Agrónomas y Forestales. Y para concluir, nuestra sección de empresas amigables les va a presentar la historia de la Ecotienda, la primera en su ramo en ofrecernos productos orgánicos y saludables. Pues entonces comencemos viendo al doctor veterinario Héctor Topete con Cuestión de Gatos. Las diferentes especies de gatos se han encontrado en todo tipo de clima y en todos los continentes, excepto Australia, la Antártida y algunas islas donde no pudo llegar por sus propios medios. El hombre fue quien se encargó de llevarlo a regiones como Australia, Nueva Zelanda, entre otros, donde se vieron resultados devastadores, debido a que el gato propició la extinción de muchas especies nativas que no estaban acostumbradas a este tipo de animal de caza. Existen aproximadamente 35 especies de gatos. La teoría más aceptada como origen del gato por la mayoría de los científicos es la que presenta al gato salvaje africano, Felis silvestris libica, más conocido como gato africano guantado, como el antepasado del gato doméstico actual. Se acepta más esta teoría porque existen más y mayores pruebas de que en Egipto fue la primera parte del mundo donde se domesticó al gato. Egipto es el lugar donde más leyendas se han hecho acerca del gato doméstico. Algunas de estas leyendas referentes al gato son: cuando sucedió el diluvio universal, en el arca no existía aún el gato. A medida que pasaron los días, los ratones arrasaban con las existencias de alimentos y Noé, con gran desesperación, pidió a Dios enviar el remedio a tal situación. Del estornudo de un león salió la criatura que controlaría a los voraces ratones, el gato. Otra leyenda de origen griego dice que la diosa Diana creó el gato para ridiculizar al león que había sido creado por su hermano Apolo. Entre algunos cuidados básicos que debemos de tener con esta mascota son: bañar al animal, solo que sea totalmente necesario, ya que estos son demasiado limpios, diarios se asean, se acicalan para mantenerse en buen estado. Es recomendable destinarles un espacio del hogar con arena para gatos, en la cual se acostumbre a defecar siempre. De preferencia, comprar, si está a la medida de las posibilidades, una rascadera en la veterinaria, con el cual se evita que arañe los muebles de casa. Vacunar al mes 2 semanas la triple felina, que es la que contiene rinotraqueitis, panleucopenia y calicivirus, y después la de leucemia. Obviamente a los 6 meses aplicar la antirrábica. Los gatos por naturaleza son muy independientes y no requieren más cuidados, además de recomendar la esterilización de los mismos desde los 4 meses de edad, procedimiento que es seguro y evita la proliferación de estas mascotas en la vía pública. Estamos aquí en Atmósferas muy contentos porque ahora el doctor Topete ya nos dijo algunos tips para tener un mejor cuidado con nuestros gatitos. Yo quiero platicarles de la estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad. Cuando escuchen estos términos, se refiere a un documento que fue trabajado por la Semarnat de 2000 a 2006. Y en este podemos encontrar toda esta manera formativa que viene desde primaria, secundaria, preparatoria y facultad,
en donde se pretende que a partir de que es reconocida la degradación ambiental de nuestro país, nosotros podamos adquirir a través de la educación en nuestras aulas suficientes valores para proponer e incentivar cualquier cuestión chiquita o grande en beneficio de nuestro planeta. Bueno, pues ahora sí, vamos a conocer qué ha hecho el Parlamento de Cataluña y por eso mereció estar en Quién es Quién. Hoy en Quién es Quién hablaremos no de una persona, sino del Parlamento de Cataluña, España, que dio por terminado uno de los actos más crueles contra animales, que es la corrida de toros. Este llamado deporte se ha escudado ante la ley durante muchísimos años con el argumento de que es una tradición y un arte. Los toros viven toda su vida en campo abierto y han sido arrancados para ser encerrados en cajones de madera de menos de 2 metros cuadrados, donde no tienen ninguna posibilidad de moverse. Es indudable que solo es un espectáculo donde se burlan de un animal indefenso que previamente ha sido drogado para poder poner al torero a torturarlo con una sonrisa en su rostro. Por 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, el Parlamento catalán ha aceptado la iniciativa legislativa popular que pedía prohibir las corridas de toros en la comunidad. En Atmósferas, le damos las gracias a la ley que entrará en vigor el 1 de enero de 2012, por lo que a los taurinos catalanes les queda poco tiempo de ese llamado arte. Atmósferas les da las gracias a los, al Parlamento de Cataluña. Un gran trabajo porque la fiesta es una fiesta hermosa, pero el sacrificio del animal es un sacrificio de máxima crueldad. Y aquí, en nuestro país, vienen ya las leyes en contra de las corridas de toros. Chihuahua comenzó. El Distrito Federal está todavía en discusión. Esperemos que Jalisco pronto. Y en nuestros amigos de Los Ángeles, a promover rapidito las corridas contra los toros. Bueno, pues ahora como de rayo, un consejo contra la caída del cabello, facilísima. Simplemente necesitan sábila, cortarla en rajitas y la babita, que así le llamamos, que tiene la sábila, frotarla en nuestro cuero cabelludo. Es un consejo de Omar Vera, mi estilista, y él promete que con esto vamos a controlar la caída de cabello. Vamos a una brevísima pausa, no se despeguen porque es rapidísima.